Sahuel es para mí una personalidad de la época porque estuvo relacionada con los movimientos de vanguardia de Barcelona en ese momento y porque tiene como tres facetas dentro de su propio trabajo y tarea. Por una parte como pintora, pero también como música, como artista, por tanto, completa, y otro aspecto importante sería el de la difusión cultural que hizo de la música o de la poesía, de la literatura de la época a través de esos actos culturales que ella realizaba en este propio Palacio Güell. Yo creo que era una dona una mica rebel, bohemia, una mica difícil en aquest sentit, però bueno, poco afecta a les normes, crec, però molt artista i sensible, sensible i artista, i creativa, sobretot. I va començar a la pintura i a la música quan era petita, eren les seves aficions.